¿Qué tal, amigos? Buen día para todos ustedes. Buen sábado, fin de año, último programa del año 2017 de Campo Directo. Estamos a solamente 48 horas de comenzar este nuevo año 2018. Campo Directo seguirá acompañándolos a todos ustedes durante el mes de enero. No cortamos, no tenemos vacaciones, seguimos con toda la información del sector agropecuario porque el campo está en el mes de mayor trabajo en el sector agropecuario. Les recordamos, nuestro teléfono de la producción es el 0351 15 511 8446. Estamos en internet www.agromagazine.tv. Nos pueden encontrar en Facebook, Campo Directo y agromagazine.tv. Nos encontramos en el norte de la provincia de Córdoba, en Sinsacate, en el Hotel Nahuam Resort Serrano, porque tal como les habíamos anticipado, hoy estaremos sorteando para dos personas un fin de semana aquí en este hermoso hotel del norte cordobés. Si les parece, comenzamos presentando los avances de los temas que desarrollaremos hoy sábado. Con un agasajo a colaboradores, docentes y estudiantes, la Facultad de Agronomía cerró el año lectivo. El consumo de carne en el país llegó este año a un volumen récord, 118 kilos por habitante. La Bolsa de Cereales de Córdoba presentó el libro La Agroindustria Cordobesa 2016-2017, un diagnóstico para mejorar las decisiones. Cabañeros de todo el país participaron en el campo La Toma de la Universidad Católica de Córdoba de la primera prueba pastoril de toros Hereford. Con una gran fiesta en las parejas, Apache festejó sus 60 años fabricando sembradoras. Y como cierre de año, les ofrecemos a nuestros televidentes dos importantes sorteos. Si te anotaste, no te lo pierdas. Auspician este programa INTA Centro Regional Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses, Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba, Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Cotreco. Higiene urbana. www.cotreco.com. Y de esta forma comenzamos el desarrollo de nuestro programa Campo Directo para este sábado. Desde Sinsacate, en el norte de la provincia de Córdoba, nos vamos a la ciudad de Córdoba, a la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Dialogamos en el cierre de este año calendario con el decano de la Facultad de Agronomía, el ingeniero agrónomo Marcelo Conrero. Muchas perspectivas y proyectos para este año que comienza. ¿Por qué va a ser particular para vos el 2018? Bueno, tenemos varias cuestiones, digamos. Una particular desde lo académico, mi objetivo es que terminemos y aprobemos de la licenciatura en agroalimentos, que es la tercera carrera que nosotros pensamos que tenemos que tener como aporte al valor agregado y el trabajo de generación, un trabajo genuino en todo lo que es la región centro. Por otro lado, tenemos el tema del fortalecimiento del campo de escuela con la adquisición de maquinarias experimentales para esto, ¿no? De la investigación aplicada, darle las condiciones a nuestros investigadores para que podamos hacer trabajos mucho más importantes en menor tiempo, con menor esfuerzo y tal vez con mayor magnitud. Hacer un filigrado experimental, que eso es otro de los proyectos que nosotros tenemos allí. Hacer la residencia estudiantil y ponerla en marcha durante el año que viene. Y bueno, y es un año muy especial porque es el año del centenario de la reforma universitaria y bueno, el abrirnos a la sociedad, el ser útiles a la sociedad, además de formar estudiantes, que ya digamos, es un servicio social, creíamos que esto de abrirse mucho más, con carreras más cortas, diplomados que están teniendo muchísima repercusión en el interior de Córdoba, la asistencia a las universidades populares, la asistencia a la escuela de oficio de la universidad, o sea,
esa integración con la sociedad, esa inclusión social que tenemos que trabajar, bueno, que estamos trabajando. Creemos que en el año 2018, en conmemoración de los 100 años de la reforma, esos reformistas, que lo que buscaron precisamente era eso, que salga de los claustros y que se involucre la sociedad, bueno, creo que lo estamos haciendo y con creces. Pero hay ciertas temáticas que creo que tenemos que seguir abordando, que ya veníamos, y otras que nosotros entendemos deberíamos ir sumando, porque además se va a ir sumando en nuestra especialidad. El tema, por ejemplo, piscicultura es algo que está llamando mucho la atención y que nos están ya preguntando. Bueno, nosotros estamos ya armando los pozos para poder hacer la cría de peces, bueno, empezar a trabajar con eso, con el tema del mosquito, el control del mosquito, que tiene una incidencia social por el tema salud. Es tan amplio el trabajo, pero digamos, nosotros queremos seguir fortaleciendo la vinculación público-privada. ¿Cómo estás evaluando las inscripciones de los nuevos alumnos? Bueno, a nivel universidad hay una disminución debido a un, no sabemos bien todavía, pero a un problema de certificados de los chicos de secundarios que no lo han obtenido en un tiempo adecuado. Y en particular nosotros y varias facultades ya hemos decidido prolongar, y esto es importante que ustedes lo puedan transmitir. Nosotros vamos a estar hasta febrero inscribiendo, porque bueno, hay chicos que pensaban que se les perdió la posibilidad y nos gustaría poder, vamos a tratar de hacer alguna comunicación especial con respecto a este tema, pero estamos casi cerca de lo que fue el año pasado. Pero con muchas consultas, digamos, y bueno, y después hay muchos estudiantes que van a venir a cursar el cuarto año de zootecnia, que no están todavía, porque eso van a hacerlo el año que viene, pero yo calculo que vamos a estar aproximadamente en el número parecido al año pasado, con estas demoras, digamos. Hemos estado atendiendo muchísimos chicos estos últimos días, cosa que no sucedía normalmente, y tiene que ver con esto, ¿no? Entonces queremos hacer como una campaña informándoles que tienen posibilidades de seguir haciendo la inscripción, que pueden venir a la facultad a inscribirse. Ahora la facultad cierra durante el mes de enero, pero vamos a estar haciendo una recepción. Se está pensando en algún sistema vía online como para tener algún registro y que cuando vengan el primer día de clase podamos asistirlos para que podamos a ver si tienen toda la documentación y hacer la inscripción, para que no pierdan un año, digamos. Esa es la preocupación nuestra, de chicos que por ahí se anotaron a lo mejor en otro lado o se están quedando casi afuera de alguna carrera en la Universidad de Córdoba, bueno, que sepan que vamos a estar, al menos desde la Facultad de Agronomía, inscribiendo más estudiantes. Y a continuación escucharemos la palabra del periodista Alejandro Royán, hoy con un tema muy especial para los argentinos. El consumo de carnes ha subido y ha alcanzado un nuevo récord. Llegamos a los 118 kilos de carne por persona por año en nuestro país. Escuchamos la columna de Alejandro Royán. Presenta Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Los argentinos volvimos a ratificar este año que somos, en el planeta, los habitantes que más proteína animal consumimos. Y ese dato va en crecimiento. De acuerdo con lo informado al presidente Mauricio Macri durante la última reunión que mantuvo la mesa de ganados y carnes, los argentinos estamos consumiendo durante este año 118 kilos de carne. ¿Cómo se compone esa dieta? Está constituida por 60 kilos de cortes vacunos, 43 kilos de cortes de pollo, 13 kilos de cerdo, entre los que encontramos los cortes frescos y también los embutidos, y alrededor de un kilo de carne ovina, que en algunas regiones del país está creciendo en cuanto a las preferencias por parte de los consumidores. Esto hace que el consumo de carne haya crecido en el año total, estamos hablando, alrededor de un 4%. Y las expectativas para el año que viene también son crecientes, porque hay dos datos fundamentales. El gobierno acaba de aprobar con la nueva reforma tributaria la rebaja en el IVA para el cerdo y para el pollo. Esto significa dos cuestiones. La primera es que va a desalentar a los productores marginales a vender cortes en negro, y la segunda es que va a permitir una reducción de los cortes en el mostrador, ya que el IVA al 10,5% se podría trasladar a los precios en góndola. A partir de este escenario, lo que se vislumbra para el 2018 es que el consumo de carne va a seguir creciendo. Primero, porque no se esperan que los precios puedan superar al nivel de inflación que está previsto para el año que viene, que rondaría el 20%. Y segundo, que la carne, a nivel de lo que es la canasta de alimentos, sigue siendo el alimento más barato.
Y como todos los sábados, presentamos a continuación el resumen de las cotizaciones de la pizarra de cereales de Rosario y el mercado de carnes de Jesús María. El siguiente segmento es presentado por... En agronegocios e inversiones, marcamos el camino. BLD. Valores que crecen. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 4.800 pesos. Futuro mayo 2018, 258 dólares. Maíz, 2.750 pesos. Futuro marzo 2018, 150 dólares. Trigo, 3.000 pesos. Futuro enero 2018, 160 dólares. Sorgo, 2.200 pesos. Futuro marzo 2018, 110 dólares. Girasol, 5.500 pesos. Futuro enero 2018, 300 dólares. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Mira, la verdad que un gran remate hoy, ya despidiendo el año con este último remate del 2017. Con una muy buena convocatoria de haciendas gordas, poquita hacienda invernada hoy, pero bueno, diré que el gordo hoy, para la categoría tanto de ternero como ternera liviana, de 300, 310, 315, hoy se vendió entre 35 y 37 pesos, bastante parejo. Te diré que tuvimos un máximo para hembras de 38,10 y de macho para 37,60, los máximos, siempre en esa categoría livianita, algún novillo un poquito más pesado, de los 350, 360, entre los 34 y 36 pesos. Y algún novillo un poco más pesado, de arriba de los 400 kilos, con valor entre los 33 a 35 pesos. La verdad que el gordo bastante bien vendido. Hoy, si bien se tranquilizó un poquito la vaca anduvo ahí entre los 20, 22, hasta 24 pesos fue el máximo, pero anduvo ahí entre los 22 y 23 pesos bastante corrido. Y algún lotecito de invernada que vendimos, teníamos unos 100 terneros bastante buenos, que se vendieron entre los 44 a 47 pesos, de 130 hasta 200 kilos. Así que, bueno, cerrando el año con muy buen remate, por ahí un poco más flojo la vaquillona, un poco más pesada, de 370 a 380, con valor entre los 30 a 31 pesos. El resto similar a como venimos vendiendo, casi 900 cabezas encerradas hoy, así que, bueno, un gran número. Ingresaron a la venta 863 cabezas y del remate surgieron los siguientes precios promedio. Novillitos de 300 a 350 kilos, 36 pesos con 25 centavos. Novillos de 350 a 400 kilos, 33 pesos con 75 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilos, 35 pesos con 55 centavos. Vacas buenas, 22 pesos con 75 centavos. Toros, 23 pesos con 15 centavos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilos, 45 pesos con 25 centavos. Terneros de 150 a 200 kilos, 45 pesos con 25 centavos. Próximo remate de Consignaciones Córdoba, lunes 8 de enero, desde las 10 horas, en la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar cotizó esta semana a 18 pesos con 81 centavos para la compra, 19 pesos con 21 centavos para la venta. Desde el Hotel Nahuam Resort Serrano en Sinsacate, en el norte de la provincia de Córdoba, los invitamos a una breve pausa. Ya volvemos con estos temas. La Bolsa de Cereales de Córdoba presentó el libro La Agroindustria Cordobesa 2016-2017, un diagnóstico para mejorar las decisiones. Cabañeros de todo el país participaron en el campo La Toma de la Universidad Católica de Córdoba de la primera prueba pastoril de toros Hereford. Con una gran fiesta en las parejas, Apache festejó sus 60 años fabricando sembradoras. Y como cierre de año, les ofrecemos a nuestros televidentes dos importantes sorteos. Si te anotaste, no te lo pierdas. Jugar y disfrutar cada instante es estar bien aquí y ahora. Prevención Salud. El bienestar se elige. Para más información, contáctate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego.
El que veranea en Córdoba tiene premio. Teatros, supermercados, festivales, parques temáticos, hoteles. Con débito o con cordobesa tenés 10% de descuento en teatros y 20% en parques recreativos y en los mejores festivales. También en supers y hoteles hasta 4 y 6 cuotas sin interés. Veraneo en Córdoba. Yo veraneo en Córdoba. Veraneo fuerte con Bancor. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto. Todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. En el campo hay que saber estar. Y los que hacemos Apache, durante 60 años, siempre estuvimos. Por eso los productores nos siguen eligiendo. Porque evolucionamos juntos. Y saben que nuestra marca mantiene el compromiso de hacer grande al campo argentino. Apache, 60 años sembrando historias. En Villa María y Zona, Prarisi Maquinarias, representante oficial Brava. Máquinas nuevas y usadas, servicio técnico y repuestos, ruta 158 y autopista Córdoba-Rosario, 0353-4014-084. Transcurre nuestro programa Campo Directo en este último sábado del año 2017, compartiendo este día con todos ustedes desde Sinzacate, en el Hotel Nahuam, en el norte de la provincia de Córdoba. Nos vamos a los festejos de la Bolsa de Cereales de Córdoba, porque acaba de presentar el libro La Agroindustria Cordobesa 2016-2017, un diagnóstico para mejorar las decisiones. Esto fue realizado por el Departamento de Información Agroeconómica en el marco de su décimo aniversario. En este acontecimiento invitaron a periodistas, comunicadores del medio, invitados especiales, clientes y amigos de esta entidad. Estuvimos allí presentes. Este es el informe. Auspicia Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Estamos celebrando nuestros primeros 10 años de información continua desde el Departamento de Información Agroeconómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Y como festejo especial, trabajo especial. Desde principio de año nuestro equipo está trabajando en la elaboración de este libro que a partir de hoy está a disposición de todos. Un libro que aborda los principales aspectos de la producción cordobesa, pero también los detalles más sutiles que a veces no son analizados en la vorágine diaria. Nuestro nuevo material se denomina La Agroindustria Cordobesa 2016-2017, un diagnóstico para mejorar las decisiones. Nuestro equipo técnico está conformado por 10 profesionales de diversas disciplinas, ingenieros agrónomos, economistas, biólogos, con diferentes campos de especialización que nos permiten obtener esta información confiable y prácticamente en tiempo real. Ponemos a disposición entonces de los lectores un alto volumen de información, pero también de alta calidad, que responde a los más exigentes estándares internacionales de valoración de calidad estadística. Estamos transitando nuestros primeros pasos de innovación tecnológica con la incorporación de un nuevo software de sistemas de información geográfica que permite que toda la información acumulada pueda interactuar justamente gestionando información para mejorar la toma de decisiones. A partir de este momento, en la página web de la Bolsa de Cereales de Córdoba quedan disponibles estas herramientas que hoy por hoy
son las primeras, Story Map y Operation Dashboard, son tableros de control que nos permiten interactuar con distintas variables de la producción, en este caso de trigo, y que nos permiten explorar lo que la producción de trigo tiene de diferente en cada uno de los departamentos de la provincia de Córdoba, de una manera muy ágil, interactiva y sencilla de interpretar. El equipo de profesionales altamente especializado que cuenta el Departamento de Información Agroeconómica permite hacer los más diversos análisis, a veces ambientales, a veces económicos. Nosotros lo damos en llamar análisis agroeconómicos porque integran distintos circuitos de información y, por ejemplo, permiten hacer caracterizaciones a través de imágenes satelitales, tanto de área sembrada como de área inundada para las distintas zonas de la provincia de Córdoba y medir el grado de afectación que esto significa para cada uno de los cultivos implantados en nuestra provincia. Estamos llegando a fin de año y después es una época complicada, así que tratamos de juntar todas las cuestiones que teníamos. Efectivamente, el día cumplió 10 años, es un gran orgullo de la bolsa el día, y lo hemos celebrado presentando un libro con toda la información de la cosecha anterior. Como decía Silvina, nuestra responsable del Departamento de Información Agroeconómica, tiene información donde los gráficos hablan, y ella mostró cómo se podía interpretar la información referida al maíz. Así que, bueno, lo que en su momento era un potencial, hoy lo que quisimos hacer es mostrar realmente la potencia del día, porque realmente es potente, está integrado por un grupo de gente joven, muy profesional, muy bien dotados técnicamente y con un empuje increíble. Así que realmente orgulloso del día. Y en general el staff completo de la bolsa es todo de esta manera, ¿no? Realmente es un orgullo, digamos, poder presidir esta institución que es tan importante. El comité ejecutivo queda conformado exactamente como lo veníamos haciendo, y para mí eso es importante porque te da la continuidad. Cuando hay muchos cambios, es como que uno tiene que empezar a trabajar en forma consensuada y, bueno, se tiene que generar empatía, conocimiento con la otra persona, y eso lleva todo un tiempo. De esta manera creo que va a ser más fácil este año. Los garbanzos tuvieron una temporada regular. El último informe sobre cultivos dado a conocer esta semana por la Bolsa de Cereales de Córdoba estimó una fuerte caída de la cosecha de garbanzo, pero no tan grande como se esperaba. El Departamento de Información Agroeconómica de esa entidad estima una producción de 74.700 toneladas, es decir, el 47% por debajo del récord de la campaña anterior, pero mejor que el 66% de reducción interanual que se presumía hasta el mes pasado. Patagonia libre de brucelosis ovina y caprina. El SENASA declaró como zona libre de brucelosis ovina y caprina a la región patagónica, comprendida por el partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires y por Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Además, el organismo estableció un programa de vigilancia y prevención para prevenir la bacteria que provoca abortos en animales pequeños. Breve pausa en Campo Directo, ya volvemos con estos temas. Cabañeros de todo el país participaron en el Campo La Toma de la Universidad Católica de Córdoba, de la primera prueba pastoril de toros Hereford. Con una gran fiesta en las parejas, Apache festejó sus 60 años fabricando sembradoras. Y como cierre de año, les ofrecemos a nuestros televidentes dos importantes sorteos. Si te anotaste, no te lo pierdas. Acron, Gran Max. Tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max. Velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Pla. Supera tus expectativas.
Port Pla, para Porteña y Zona, concesionario oficial Pla, unidades nuevas y usadas. Port Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Encontrá tu nueva Amarok en Autohouse. En Córdoba, Tau es Roijo, líderes en la provisión de insumos y asesoramiento técnico para el agro. Sólido servicio de logística propia. Roijo, pasión por lo que hacemos. En el corazón agrícola de nuestro país, Planagro, pulverizadoras y sembradoras PLA, en el sudeste cordobés. Repuestos, mecánica y servicio de postventa. Conozca nuestros usados seleccionados. Planagro es PLA en Marco Juárez. 03472-1562-2621. Donde otros ven solamente un tanque, nosotros vemos todo lo que implica tener el agua. Sabemos de alimentar sueños e ilusiones y conocemos de la importancia de encauzar los proyectos. Porque cuando ves un cerco que te limita, ahí nosotros vemos una frontera que te acerca al mundo. Somos Pilar Premoldeados, una empresa de Grupo DG. www.pilarpremoldeados.com.ar. Comienza el tercer bloque de Campo Directo en este último programa del año 2017. Les comentamos que la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba está llevando a cabo la primer prueba pastoril de toros Hereford. Esto se realiza en el campo La Toma de Pedro Vivas, en el este de la provincia de Córdoba. Estuvimos presentes en el lanzamiento con más de 20 cabañeros que están trabajando directamente en este proyecto. Vemos el informe. La siguiente nota es presentada por Autohaus, concesionaria oficial Volkswagen. Para nosotros es un logro, ¿sí?, haber llegado a esto. Desde la gestión, nosotros y desde el rectorado, tratamos siempre de vincularnos a las empresas, ¿no? Creemos que nuestros estudiantes después van a ir a trabajar a empresas, ya sea comerciales o técnicas, a establecimientos agropecuarios, y entonces fomentamos este vínculo empresa-academia. Habíamos logrado excelentes vínculos que ustedes han hecho nota, desde con Valle, con empresas más del sector agrícola, y las empresas ganaderas nos estaban quedando un poquito todavía por llegar a ese logro. Hoy, gracias a Dios, empezamos ese camino con la Asociación de Criadores de Jerez por esta primera prueba de evaluación de genética a campo. Creo que, bueno, es un logro y un paso muy importante. La verdad es un día histórico, como lo decimos nosotros. Estamos lanzando la primera prueba a campo de toros Hereford, en convenio con Hereford Centro Oeste y Universidad Católica de Córdoba, con la venia de la Asociación Argentina de Criadores de Hereford. Hemos recibido 69 toros de 23 cabañas que han participado de esta primera prueba. Estos toros son sometidos a un mismo tratamiento alimenticio, reproductivo, sanitario. Y lo que se hace es se evalúa en cada etapa de la prueba fenotípicamente el animal, calidad seminal, carcasa, aplomos, y según estas distintas juras que se van haciendo, se hace un orden de ranking dentro de la torada, y eso termina en octubre del 2018 en un remate que realizaremos en el establecimiento Santa Julia. Estamos en el lote 0 y el 1, que en donde tenemos las pasturas de Grama Rhodes y Gatton Panic, en donde están los toros de la prueba Hereford a campo, que es conjunto de la Asociación Hereford con la Universidad Católica. Tenemos en esta oportunidad 69 toros, como están aprovechando acá de la sombra, son de 23 cabañas de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires. Y tenemos individuos que son tanto puros de pedigree como puros registrados. Es una competencia no solamente de aumento de peso, ganancia de peso diario, sino también de conformación carnicera, que se evalúa
y de aspectos fenotípicos que también son evaluados, como así también otros caracteres reproductivos como la calidad de semen, que también le va a evaluar la misma universidad. Mientras haya pasto van a estar pastoreando acá. Una vez que se acabe van a ir a una cebada que se está por implantar, y una vez que se acaben las ofertas forrajeras pastoriles, se van al campo de Santa Julia, que queda ahí en Montecristo, y ahí se le va a dar una dieta balanceada y totalmente racionada. Al futuro comprador de un toro Hereford que haya superado la prueba, se le dan todas las garantías de ganancia de peso, de calidad seminal, de fertilidad de ese semen, de composición de la carcasa, y que es un toro sumamente funcional. Del número 1 al número 69, o sea, todos los toros que salgan a venta es que han superado la prueba. Aquel toro que por algún problema no supera la prueba, no sale a venta. Pudimos contactar, como te lo dijo Javier, a esta ingeniera que realmente es muy, muy querida en el ambiente, que es Tati, Catalina Boeto, y bueno, ella fue un poco el nexo, porque nosotros decíamos, lo tenemos que hacer con una entidad que esté en el tema, que sea académica y que podamos de alguna u otra manera tratar de ensamblar todo lo que vemos nosotros en el campo con la parte académica, no solo para la difusión de la raza, sino para el aprendizaje de los futuros profesionales que van saliendo de esta casa de estudio, ¿no? Y es así que, bueno, pudimos hacer este gran contacto con esta gente, que desde ya le mando un gran agradecimiento a todas las autoridades y tantos directores, como rectores, como vicerrectores, como académicos, que realmente nos han abierto la puerta, y nosotros un agradecimiento desde la parte de comisión directiva y de la regional centro-oeste, ¿no? El gran problema de que tenemos de la evaluación hasta hoy es el ambiente. No es lo mismo el ambiente que tenemos en Deza, que tienen aquí en la Católica, que tienen en el norte de Córdoba, que tienen en el Monte San Luis. O sea, las realidades son todas. Entonces, a veces los datos no tienen el sustento que necesitábamos o la consistencia que necesitábamos. Y más aún, ¿no es cierto?, poder llevar a esto a un lugar tan interesado como la Católica. Y bueno, realmente creo que cerramos, hoy estamos empezando a cerrar un circuito que yo creo que todos anhelamos: parte productiva, profesionales al medio y parte académica. Yo lo siento como un gran placer y un gran logro, más porque hace muchos años que queremos hacer esta prueba, reunir 23 cabañas Hereford. Realmente una prueba federal, y el hecho de hacer la prueba en la Universidad Católica de Córdoba para nosotros es muy importante, realmente porque el grupo humano que hay acá es importante, pero también el nivel académico que le puede dar esta prueba, no solo con los datos que vamos a recabar nosotros como asociación, sino los datos que van a recibir los alumnos, la forma de trabajar, los residentes que hoy tiene acá la facultad, que están aprendiendo, están trabajando con estos animales, van a empezar a medir datos importantísimos que ellos de otra manera no los verían. Entonces se hace una realimentación positiva, una simbiosis que se hace entre la facultad y Hereford Centro Oeste, que realmente es muy reconfortante. Quiero agradecer a todo el equipo, ¿no? O sea, en esta prueba y en este logro que estamos diciendo que conseguimos, no es tan solo la vinculación de la gestión con la parte del sector productivo, sino de la facultad entera, ¿no? O sea, acá en este proyecto van a intervenir los técnicos a campo, los ingenieros agrónomos y veterinarios, también muchos profesionales que están docentes, que están en las carreras de grado y posgrado, pero bueno, también van a estar nuestros residentes, que son chicos recién recibidos, y nuestros alumnos. Entonces creo que toda esa conjunción te brinda a vos una alegría, porque bueno, el conjunto, digamos, el cuerpo entero de la facultad va a estar participando y va a estar de alguna manera aprendiendo y poniendo en práctica lo aprendido. Una nueva pausa en el último programa de Campo Directo de este año 2017. Ya volvemos con estos temas. Con una gran fiesta en las parejas, Apache festejó sus 60 años fabricando sembradoras.
Y como cierre de año, les ofrecemos a nuestros televidentes dos importantes sorteos. Si te anotaste, no te lo pierdas. Prepárate para superar tus expectativas. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. Piersantiplataformas.com.ar. Encontrá tu nueva Amarok en Autohaus. Un nuevo concepto en servicio. Walcribi, representante oficial PLA en Las Varillas y zona. Máquinas nuevas y usadas. Repuestos y servicio técnico las 24 horas. Toda la línea Umbú y Abelardo Cufia. Walcribi, Ruta 13, Las Varillas. Avanzar es lo que queremos. Para entonces hacerlo, nada nos detiene, ni aún lo inimaginable. Nueva pulverizadora MAP 3. PLA supera tus expectativas. Comercializadora Pauni. Acércate y consulta por nuestras unidades nuevas y usadas. Tenemos un tractor para cada necesidad. Los mejores precios y financiación a tu medida. Ahora también con la más completa línea de maquinaria vial. En Comercializadora Pauni no compras un tractor, te unís a la fuerza de la mayoría. PLA supera tus expectativas. Representante en Córdoba, Hermanos Lancioni. Alem 955, Oliva. Encontrá tu nueva Amarok en Autohaus. A partir de este momento comienza el cuarto y último bloque de nuestro programa Campo Directo, último programa de este año 2017. Les recordamos que en instantes tendremos los sorteos de Carnes Babi con su producto B-Burger y el gran sorteo del Hotel Nahuam Resort Serrano en Sinzacate. Nos vamos por unos instantes al sur de la provincia de Santa Fe porque la prestigiosa fábrica de sembradoras Apache festejó sus 60 años en la localidad de Las Parejas. Tuvimos el honor de ser invitados como medio de comunicación especializados a participar de este importante acontecimiento. Estuvimos presentes. Este es el informe que les acercamos. Apache, en su 60 aniversario, es considerada hoy una de las empresas líderes en la fabricación de sembradoras para granos finos y gruesos, tanto en siembra convencional como en directa, entre otros productos. Es por eso que lo celebró a lo grande con una fiesta a la que concurrieron más de 1.300 personas y fue el centro de atracción de la ciudad de Las Parejas. Carlos Castellani, titular de la firma, manifestó: es una historia de vida, es Las Parejas y su región. Las Parejas fue, cuando tenía 6.000 habitantes, que era un pueblo, se decía que era el pueblo más industrial de Sudamérica en relación a los habitantes que tenía. Y era un contagio, cada uno era emprendedor y se quería poner algo. De allí salieron los primeros pioneros de Apache, que también, y mi padre que enseguida compró algunas acciones, y mis hermanos y yo que vinimos después con todo el tema para un poco gestionar también. Así que realmente estos 60 años nos pone muy bien, nos pone muy orgulloso. Tenemos que ver con el campo y nos gusta ser parientes del campo, ser proveedores del campo, porque el campo para mí es el sector más exitoso que hay en la Argentina. Aún con retenciones funcionó y otros países necesitan subsidios.
Y la verdad que ser proveedor del campo y de la siembra directa, que en la Argentina es el país que el 90% se hace en siembra directa y nosotros somos los que les proveemos las sembradoras y los implementos, digamos, que vienen con la sembradora, la pulverizadora, los autodescargables, los acoplados y todo ese tipo de cosas, nos pone en una buena performance para más adelante, ¿no? Y Apache se basó en ser, como te digo, constante, paciente. A veces las máquinas demoraban un poco más en salir, pero queríamos que fuera una máquina que la gente viera. Y el mayor propaganda que tenemos es el boca a boca, muchas veces del propio productor. Quiere decir que eso a nosotros nos pone como una marca prestigiosa. Hoy Apache es conocida en todo el país. Así que eso, y bueno, y después hacer las cosas como podemos, a veces mejor, a veces peor, pero administrativamente hay que ser también un poco serios. En las ventas hay que estar, y no es solamente tener un buen producto, hay que tener concesionarios porque dominan la región a veces. Hay que, y el servicio, y los repuestos, estar ágiles. En fin, cada cosa en cada empresa y en la nuestra hay que hacerla para que todos los días podamos ver de que el productor quiere algo de nosotros. La verdad que es muy importante, 60 años, toda una vida, toda una historia, acompañado de toda la gente que uno quiere que esté, empleados, proveedores, amigos, concesionarios, clientes, clientes del exterior, gente de la India tenemos hoy también, la verdad que sí, muy contento, muy contento. Afortunadamente la empresa está cambiando para mejor, o sea, es un proceso de transformación que se da a nivel productivo, a nivel tecnológico, a nivel producto, a nivel personal. Si bien Apache es una empresa que realmente el clima de trabajo es muy bueno y tenemos gente de 40 años, de 30 años, o sea, la rotación que tenemos del personal es muy baja, o sea, eso significa que realmente la gente se siente muy cómoda trabajando en la empresa y es muy bueno. Gente que recién estaba salvando, que ya estuvo 45 años en la empresa y volvieron a la fiesta. Bueno, eso es muy lindo, la verdad que nos pone muy contentos. Funcionarios nacionales y provinciales, concesionarios nacionales y extranjeros, figuras emblemáticas del sector agropecuario y de la agroindustria en particular, participaron del encuentro. Por su parte, el presidente Mauricio Macri envió un video de saludo. El equipo de Apache es un símbolo de orgullo argentino, ya que a través de su maquinaria llevan la bandera argentina a muchos rincones del mundo. Sigan adelante con el compromiso de siempre de impulsar al campo argentino, destacó el mandatario. Y bueno, significa mucho, mucho emotivamente, mucho compromiso, mucho sentido de pertenencia, porque bueno, son 60 años, yo hace que estoy en esta empresa 42 años. Así que bueno, para mí es muy importante y yo siempre he sido un agradecido de esta empresa, porque bueno, me ha permitido desarrollarme, me ha permitido vincularme. Y bueno, y ha permitido también que mi familia crezca alrededor de esta empresa. Entonces, bueno, es una cosa muy fuerte para mí hoy. Y bueno, Apache siempre se ha basado, digamos, con una tendencia muy familiar. O sea, acá la gente que trabaja en Apache no es un número. Acá trabajan personas que tienen a veces problemas y que a veces tienen alegría, pero que siempre va a llegar a los altos estamentos de la empresa y lo van a acompañar. O sea, Apache es una empresa familiar y lo hace con todos sus empleados, con todos sus colaboradores y también con la red de concesionarios. Entonces, esta es una fiesta de la industria, pero es una fiesta de la familia también de Apache. Sí, la verdad que acompañando amigos, especialmente a Carlos Castellani, un amigo que he conocido de mucho tiempo, pero en esta etapa mía en el Banco Nación, cuando pasé por el banco, tuve el gusto de compartir con Carlos, una persona excelente, apasionado de lo que hace, y bueno, hace falta un montón de recursos, de innovación, de creatividad, y en eso, bueno, Apache es líder. Algunos que tenemos algunas canas, usamos las excéntricas, conocimos las excéntricas, las desencontradas de Apache, sobre todo en Entre Ríos con los discos. Pero bueno, hoy es pura tecnología y no solamente es tecnología de la Pampa Gringa, es tecnología líder en el mundo. La empresa vivió esta escena de los 60 años como una fiesta inolvidable por el respaldo y reconocimiento que la empresa tuvo desde distintos sectores de la producción nacional y principalmente por el apoyo que la marca genera a través de los años.
Y bueno, yo el mensaje que le dejaría a la familia Castellani es que sigan por este camino, porque sinceramente con la humildad que ellos han manejado las cosas, con la responsabilidad que han manejado las cosas, que sigan de esa manera, porque son, más allá de ser industriales, son grandes personas. O sea, yo sinceramente lo digo, y no por compromiso, porque lo siento así, sinceramente. ¿Se viene un buen año el 2018? Sí, yo creo que sí. Este año para nosotros va a terminar muy bueno y seguramente el año que viene se va a repetir. Muchas gracias y feliz cumpleaños. Gracias, Iván, muchas gracias. Y tal como les habíamos anticipado, llegamos al sorteo de carnes Babi con el producto B-Burger que habíamos promocionado durante este mes en Campo Directo para todos aquellos que se inscriban en el Facebook de B-Burger. Y estamos con Mercedes. Mercedes, gracias por recibirnos en el local de ustedes. Hola Iván, ¿cómo te va? Muchas gracias a ustedes por acompañarnos todo este año. Y bueno, con este gran sorteo que para finalizar este año queremos agasajar a todos los clientes y a todos los seguidores por Facebook. Bueno, contanos, ¿cómo nace este producto en tu empresa? ¿Por qué apuntan a este tipo de producto? Bueno, simplemente porque quisimos solucionar una cuestión de las fiestas, darle una solución. Exactamente, para que no se complique tanto la gente en un producto que le gusta a todo el mundo, a los niños, a los grandes, y está resultando, la gente está conforme, ya que lo planteamos desde todo, digamos, desde los panes, los aderezos, las verduras, ya le brindamos un paquete donde solo el cliente, exactamente, tiene que llevarlo a la fiesta o evento. Y un producto muy nuestro, muy cordobés, muy noble, que lo producen integralmente ustedes y se lo ofrece a la gente que llama y lo viene a buscar directamente. Sí, tal cual, siempre estamos en contacto, bueno, ya por Facebook, por teléfono, tratamos de brindarles el delivery también para solucionarle todo tipo de problemas. Y sí, es muy nuestro, es una empresa muy familiar, somos dos hermanos y atrás nuestro toda la familia que nos apoya y los clientes y gente como ustedes que están permanentemente haciéndonos la publicidad para que esto surja bien. Para aquellos que aún no se han acercado, contémosle dónde estamos ubicados, en qué zona estamos. Bueno, nosotros estamos en Poeta Lugones, en la avenida Cayol. Y si no, nos pueden contactar por Facebook o por los teléfonos que figuran en la pantalla. Bueno, ha llegado el día, últimos días del año 2017. Lo que te voy a pedir es que saquemos los dos ganadores que habíamos prometido en la promoción y daremos a conocer ya mismo el nombre para que se pongan en contacto con ellos y vengan a buscar el premio. Recordemos, antes de decir el nombre, ¿cómo es el premio? ¿En qué consiste? El premio es un combo. Son dos combos que se sortean en este momento por 30 unidades. Ya como antes lo contábamos, eso viene con los panes, las verduras y los aderezos para solucionar. Bueno, vamos a mostrar y nombramos el primer ganador. El primer es una señora, Norma Rojas, señorita. Acá ya tiene la dirección del Facebook. Sí, acá está la dirección del Facebook. Ahí estamos en primer plano. El nombre y apellido del primer ganador. Vamos al segundo, ¿te parece? Sacamos uno bien de abajo, ¿te parece? Sí. Y son muchos, ¿eh? Realmente. Sí, tal cual, son un montón. Qué bueno y gracias a todos los que han participado. Esperemos que... Y que se sigan anotando para el año próximo. Realmente, ¿no? El que haya ganado le dé realmente la utilidad y le guste el producto. Segundo ganador. Gabriela Echeverry. Bien, aquí lo mostramos. Muy bien, entonces tenemos a Norma Rojas y Gabriela Echeverry. Muy bien, Mercedes, ha llegado fin de año y queremos agradecerte también a vos y a todas tus familias por haber trabajado junto en todo este tiempo y esperemos que tengamos todos un 2018 mucho mejor que este, o igual también, pero con mucha esperanza en crecer. Sí, así será, gracias a vos y agradezco ya que estamos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros clientes y sí, todas las perspectivas y proyectos están puestos en este producto,
ya que hemos cerrado un buen año y calculamos que vamos a arrancar uno mejor. Gracias por todo y bueno, nos estaremos viendo el año que viene. Y a todos ustedes los invitamos a seguir participando y visitando la página de Facebook de B Burger. Ahora los auspiciantes en el cierre de nuestro programa de hoy. Auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba, formando personas de ciencia, conciencia y compromiso. Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. De esta forma hemos llegado al final de nuestro programa agropecuario Campo Directo en los últimos días de este año 2017 y como era de esperar estamos en el Hotel Nahuam Resort Serrano en Sinzacate, en el norte de la provincia de Córdoba, junto a amigos y participando de este gran sorteo que hemos prometido y hemos cumplido durante tantos meses hasta llegar a este cierre de este año. Y estamos con Carol Treachi. Carol, gracias por aguantarnos, porque realmente esa es la palabra, ¿no? No, ¿cómo que aguantarlos? No. Porque hemos venido varias veces a molestarte, pero realmente la repercusión que ha tenido este sorteo durante estos 3 meses, realmente quedamos impactados. Bueno, me alegro que así sea, porque eso habla bien de nosotros, sí, también. Entonces, para nosotros es un placer que así sea. Y estamos viendo esta urna, este bols, con todos los inscriptos solamente del mes de diciembre, tanto en el Facebook de Agromagazine como el Facebook de Campo Directo. Realmente estamos orgullosos de la gente que le ha llamado la atención el hotel, pero también gente que ve nuestro programa. Buenísimo, entonces. Saludos a todos. Bueno, Carol, y mucha suerte. Contanos, se está acercando el festival de Jesús María, tan reconocido por toda Latinoamérica, y contanos cómo les impacta a ustedes estando tan cerca de este festival. Y la realidad es que nos impacta de manera directa. O sea, estamos con el hotel ya completo para todas las noches de Doma. Algunos artistas que se alojan acá, otros que, bueno, por cuestiones logísticas prefieren no hacerlo. Uh-huh. Pero bueno, sí, gracias a Dios nos impacta de manera directa y muy, muy positivamente. Bien. Se viene también una época de verano en donde siempre los turistas están buscando nuevas zonas en la provincia de Córdoba y el norte en los últimos años también ha llamado la atención a gente de otras provincias, ¿no? Y poco a poco la gente se va sumando de Córdoba y de Rosario, de toda la área de Santa Fe, Catamarca, Salta, La Rioja, también llegan turistas. Que por lo general vienen a descansar en familia, uh-huh, esa es la pura realidad. Vienen, bueno, a estar tranquilos en la pileta, en el parque, a descansar sin ruidos y a estar tranquilos, a pasar el rato en familia. Bueno, contanos cómo esperás a aquellos turistas que están programando sus vacaciones para después del 15 de enero, después que pase el festival, venir a esta zona, ¿cómo los reciben ustedes? Y bueno, como recibimos a los turistas siempre, uh-huh, tanto los que vienen al festival como los que no, con todos los atractivos que tenemos y las actividades para desarrollar dentro de lo que es el predio del hotel. Contamos con canchas de bochas, con una plaza de juegos donde hay un ajedrez gigante que es, bueno, muy querida, sí, para los chicos. Las bochas también es un juego que le gusta mucho a la familia para jugar en conjunto. La pileta que podemos ver acá también es gratamente valorada por todos nuestros huéspedes y tenemos un espacio para spa y gimnasio que por ahí en la época de verano se utiliza menos porque la gente prefiere estar distendida, claro, al aire libre más que nada, ¿no? Poder disfrutar del campo. Bien, y haciendo base en Sinzacate, aquí se puede recorrer distintos lugares también y hay excursiones de distintas zonas, ¿no? Sí, bueno, se puede visitar el Cerro Colorado, donde hay unas cabalgatas muy lindas, uh-huh, para hacer y visitar la Casa de Atahualpa, que eso es como lo más lejano. Se puede recorrer Chilín y, bueno, las estancias jesuíticas, que son patrimonio de la humanidad, que tenemos 3 acá nomás a menos de 10 kilómetros, están todas acá cerquita. Bien, una pregunta que te quiero hacer, si continúan los costillares los fines de semana durante el verano. Sí, continúan siempre que sea con reserva. Por lo general, uh-huh, hacemos muchos festejos privados con costillar, sí, o con otro tipo de menús, que bueno, los hacemos cerrados cuando son festejos para cumpleaños, bautismos, uh-huh, etcétera. Pero sí los contemplamos, es parte de la gastronomía que nosotros ofrecemos y siempre estamos dispuestos, digamos, a poder brindar este tipo de gastronomía a toda la gente que nos visita.
Muy bien, te invito a que sacamos el primer ganador de un fin de semana para dos personas por campo directo, así que te pido que saques el primer ganador. Movemos y mezclamos. Ay, pero está muy lleno esto. Sacamos uno bien de abajo. Ay, para. ¿De abajo? Sí. Vamos con el primero. Bueno, a ver. Silvana Páez, 753, de Córdoba Capital. Bien, lo mostramos a la cámara, un poquito más arriba. Ahí está. Muy bien, vamos con el segundo por Agromagazine, los que se han inscrito en el Facebook. Segundo ganador. Javier Flores, de Córdoba Capital. También. Muy bien, también lo mostramos en cámara. Muy bien. Y de esta forma tenemos los dos ganadores, Silvana Páez y Javier Flores. Estaremos poniéndonos en contacto con ellos y, por supuesto, ellos también con ustedes para hacer las reservas, por supuesto, después del festival y mientras haya lugar. Eso es importante. Para el festival no tenemos más lugar, pero sí, que llamen por teléfono y que se contacten con el hotel para que le digan la disponibilidad. Bueno, que hagan la reserva correspondiente con el número de voucher que ellos tengan. Muy bien. Carol, te agradecemos muchísimo por todo este trabajo que has venido haciendo con nosotros, tanto para promocionar el hotel como para promocionar la zona, que realmente cada vez está mejor el norte de Córdoba. Bueno, muchas gracias y los esperamos a todos. Muchísimas gracias y a todos ustedes. Esperamos que tengan un excelente comienzo de este año 2018 para los próximos días y estaremos compartiendo todos los sábados, como siempre, también en verano, aquí por la pantalla de Tele 8. Que tengan todos ustedes un excelente año.